Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da beni istersen. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, hep adil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Sen yok olan sevdalardan, yıkılan inançlardan kalan en son parçası. Yer sarılıp kumsallarda sevişip dalgalarla bizi sonsuz kılalım. ¿Te gustaría sentarte? Puede que te ensucies, pero... Es solo arena. Sentémonos. Espero que ahora sí te tomes en serio lo que te dije. Normalmente hablas sin parar. ¿Qué pasa? No tengo nada que decirte. ¿Qué sientes? Deja todo a un lado. No pienses en los demás y dime qué es lo que sientes por mí. Creo que ya deberíamos irnos. Ashley, di algo, por favor. Pues, está bien. Tengo todo el día. Podemos pasar la noche aquí. ¿Qué piensas? No tengo nada que decirte. Burak, fue la primera vez y la última. Bien. Entiendo. Como tú quieras. Vámonos. Tenemos invitadas muy importantes en Mel. ¿Puedes prepararnos unos bocadillos para picar, por favor? Sin muchas calorías, ya sabes. Por supuesto, señora. Ay, Sukran. Vienen Chala y Elchin, así que prepara una mesa muy bonita en la sala. Sí, señora Zelda. Muchas gracias, querida. De nada. Llamaré a mi hijo para que no llegue tarde. Ya saben cómo son. La persona a la que ha llamado no puede ser localizada. Ay, Burak. Ay, ¿dónde está? No responde. Intentaré de nuevo. Si el señor Burak no viene, seguramente aparecerá en los titulares otra vez. Sukram,
¿Le causa muchos problemas a su madre? No, querida. De hecho, es un buen chico, pero es muy joven. Supongo que solo le gusta divertirse. Pero se comprometerá y se calmará. La novia va a venir hoy. A los suegros les cae muy bien, ¿verdad? Ay, así es. La señora Zelda y la señora Elchin son buenas amigas. Que Dios les dé felicidad. Amén. La persona a la que ha llamado... ¡Ay, no puede ser! Hoy fue al club a trabajar. Debería llamarlo allí. ¿Por qué no lo pensé antes? ¿Hola? Habla Zelda Mazaroglu. Muchas gracias. ¿Podría pasarme a mi hijo Burak, por favor? Oh, ya se fue. ¿No fue a la oficina? Entiendo. Muchas gracias. Gracias. ¡Burak! ¿Y si Nihat se entera? Veamos si ahora mismo no estás con Chala. Debes estar con Volkan. Ya empezaron a llamarme. Estoy harto, Burak. Hola, tía. Ay, querido sobrino. Cariño, ¿estás con Burak ahora mismo? No he hablado con él hoy. No he sabido nada de él. Estoy preocupada. Adiós, querido. Besos. Nos vemos. Ay, Burak, ¿dónde te habrás metido? Te juro que te voy a dar una paliza si no apareces en este momento. Ay. ¿Qué, Ashley? La casa de verano de la que te hablé. Ha pasado tanto tiempo que había olvidado dónde estaba. ¿Hablas en serio? ¿Esta era tu casa? Así es. Me hace sentir tan raro. Vamos a ver. Echémosle un vistazo. Vamos. Es Volkan. ¿Por qué te llamaría Volkan? ¿Hola? Hola. Lamento mucho molestarte, Ashley. ¿Podrías pasarme a Burak, por favor? Claro. Primo, ¿cómo supiste que estaba con Ashley? Me lo dijo su amiga Gonja. ¿Dónde te metiste ahora? Chala vino aquí. Tu mamá está llamando. Si vas a hacer algo, hazlo bien. No limpiaré más tus desastres. Ya está bien, primo. Hola. Volkan. Me colgó. ¿Qué pasó? No te preocupes. Se enojó porque no me localizaba. Veamos si hay alguien ahí. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien? Parece que no hay nadie. Vamos, entremos al jardín. No podemos entrar al jardín de alguien sin permiso. ¿No lo hemos hecho antes? Anda, vamos. ¿Te sientes mejor ahora? Así es. Me alegra que hayas venido. Me siento mejor luego de nuestra charla. ¿Cómo no voy a venir? Somos mejores amigas. Eda, ¿qué pasó? No, esto no puede ser real. Oye, ¿qué pasó? Dime. ¡Chansu, mi papá! No puedo creerlo. Es la señora Elchi, ¿no? Es la mamá de Chala. Esto no puede ser. ¿Cuándo pasó esto? Yo tampoco puedo creerlo. ¿No te diste cuenta? ¿Y yo cómo voy a saber sobre las relaciones que tiene mi papá? Y además con esa mujer. ¿Cómo pudo hacerme esto? Pero cálmate, querida. Chansu, ¿cómo puedo calmarme? ¿Acaso no viste las fotos?
Quizás a tu papá le dio vergüenza decírtelo. No hay excusa para hacerme algo así. Parece que estás exagerando. Jansu, no quiero hablar contigo. ¿Me dejarías sola, por favor? No, Eda, no puedo. Claramente no estás bien. Pues no, estoy bien y quiero estar sola, así que adiós. ¿Cómo es esto posible? ¡Odio a todo el mundo! ¿Qué pasó, Jansu? Tío Sinan, sucedió algo muy malo. ¿Qué sucedió? Eda está muy mal. Se enteró de que la señora Elchin y usted están saliendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo se enteró? Le enviaron fotos íntimas de ustedes dos al celular. El remitente es desconocido. Eda quedó impactada. ¡Maldición! ¿Cómo está Eda ahora? Acabo de salir de su casa, tío. Me pidió que me fuera, pero no quiero que se quede sola. Se encuentra muy mal. Sí, está bien, querida. Gracias por hacérmelo saber. Regresaré a casa. ¿Qué pasó, Sinan? Eda se enteró de que estamos juntos. ¿De veras? ¿Y cómo se enteró? Alguien le envió fotografías a su teléfono hace poco. Obviamente se sorprendió. Debería haber hablado con ella hace mucho tiempo. Lamento mucho que se enterara de esa manera. Yo debería irme a casa ahora. Claro, debes ir con ella. Espero que todo salga bien, amor. Iré a ver a Zelda, yo sola. Lo siento mucho, amor. No te preocupes, ve a ver a tu hija. Nos vemos. Llámame. Sí. ¿Quién pudo habernos tomado fotografías? Es increíble. ¿Quién puede odiarnos tanto? Es absurdo. Han pasado 12 o 13 años. Ha cambiado. No puedo creerlo. No puedo creer que sigan aquí. Mi papá solía hacer estas cosas. Y yo lo ayudaba. No puedo creer que hayan durado tanto tiempo. Están aquí, pero... Mi papá se fue hace mucho. Ven aquí. ¡Ay!
mi querida Chala. Bienvenida, cariño. Muchísimas gracias, Zelda. ¿Cómo estás, querida? Hoy no me encuentro muy bien, Zelda. No he hablado con Burak en todo el día. Su teléfono está apagado. Pero fue al club a trabajar esta mañana. Pero yo fui a buscarlo al club. Me dijeron que no había ido. ¿De veras? No estaba al tanto. Ahora yo también estoy preocupada. Burak se está comportando cada vez más irresponsable y la verdad es que me está haciendo sentir mal. Ay, querida, no te enfades con él. Estoy segura de que tiene una buena razón. Acaba de empezar a trabajar esta semana. Es una responsabilidad nueva para él. Está trabajando por primera vez en su vida. No es fácil. Eso lo entiendo perfectamente, pero no entiendo por qué ni siquiera me contesta el teléfono. Tienes razón, querida, pero como te digo, estoy segura de que tendrá una explicación. Quizás se quedó sin batería o está ocupado. Señorita Chala, bienvenida. ¿Quiere tomar algo? Quiero una taza de café, por favor. Muy bien. Ay, Sukran, querida, por favor, tráeme uno a mí también. Quiero compartir un café con mi linda nuera. Sí, señora Zelda. Creo que a Asli le gustas mucho y de verdad. Aunque tú fingieras no quererla, ella no puede hacerlo. Es muy obvio. No te habías dado cuenta, ¿verdad? ¿Será eso verdad? ¿Es posible que de veras le guste a Asli? ¿Cómo es que no me di cuenta antes? Zelda, escucha. No quería molestarte, así que no te lo había dicho. Pero Burak, últimamente ha estado distante conmigo. Me mudé a Estambul por él y ni siquiera parece importarle. Y sí, está trabajando. No podemos vernos a menudo. Pero de verdad, ya estoy cansada de esta situación. No se lo he dicho a mi mamá. Ah, querida, no se lo digas a tu madre. De verdad, no es necesario. Hablaré de este asunto con Burak. No te preocupes, yo me encargo. Confía en mí, por favor. Zelda, confío en ti. Pero Burak nunca escucha a nadie. Ay, a mí sí me escuchará. No dejaré que te lastime más. Escúchame, querida. Burak ha comenzado a trabajar y a poner su vida en orden. También está logrando ganarse el favor de su padre. Solo mantén la calma. Es todo lo que pido. Está bien, Zelda. Tonta Chala. Primero mi primo, luego mi papá. Aún no puedo creer que esto esté pasando. Mi papá y la mamá de Chala están juntos. Edda, querida. Papá, quiero hablar contigo. Edda, por favor, hablemos. Papá, me engañaste. Me has estado mintiendo. No me dijiste nada de esto. Eres la persona en la que más confiaba. No puedo creer que estés con ella y no me hayas dicho. Te lo iba a decir, Edda, pero no sabía cómo hacerlo. Tienes razón. Lo siento mucho, hija. Ya es tarde para disculpas. Y no esperes que vuelva a confiar en ti nunca más. Edda, Edda querida. Bienvenida, señora Elchin. Gracias. Están en el jardín. Muchas gracias. Ya llegó la señora Elchin. Sukram, parece que estos consuegros se quieren mucho, así ¿verdad? Es. Qué bueno. Mi mayor temor es llevarme mal con mis consuegros cuando Asli se case. Que les agrade mi hija o no, pero ellos se ven bien. Es verdad, tienes toda la razón. Hay historias horribles. Por ejemplo, mi vecino. Su hija acaba de comprometerse. Y el otro día los suegros se pelearon en la joyería. Adiós a la boda.
Eso no puede ser. Es muy importante que las familias se lleven bien. Sí lo es, pero creo que uno no debería entrometerse tanto. Los chicos deben casarse con quien quieran. Al final, ellos son quienes vivirán juntos. Eso es cierto, pero deben tomar la decisión correcta. Cada oveja con su pareja, ¿verdad? De esa manera, las familias se llevarían bien y todos estaríamos tranquilos. Cierto, es verdad. Pero pensemos lo que pensemos. Todo queda en manos del destino, ¿verdad, Emel? Cierto. Yo solo deseo lo mejor para nuestros Así hijos. Es. Está delicioso. Hola, chicas. ¡Ay! Querida Elchin, ¿cómo estás? Bienvenida, toma asiento. Muchas gracias, querida. Hola, Elchin, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, bien, gracias. Me habías dicho que Sinami iba a venir contigo. ¿Pasó algo? No tienes idea, Zelda. Espero que no sea algo grave. Eda descubrió que Sinan y yo estamos juntos. ¿Qué? Ay, ¿cómo es posible? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo pasó? No lo sabemos. Alguien envió fotografías nuestras al número de Eda. ¿Quién podría hacer tal cosa? No lo sé. Alguien nos siguió, tomó las fotografías y las envió a Eda a su celular. Todavía no puedo creer esto. Eda estaba muy enojada. La forma en que se enteró no es la mejor, ¿verdad? No es de extrañar, tenemos enemigos. Alguien está intentando molestarnos. Esto nos afectó muchísimo. Sinan tuvo que irse a casa para hablar con Eda. No te preocupes. Seguramente Sinan y Eda harán las paces pronto. Pero habría sido mejor si no se hubiera enterado de esta forma. No te preocupes, Elchin. Eda seguro está molesta porque nadie se lo dijo. Pero padre e hija resolverán las cosas. Ojalá. Nihat, ojalá. Terminé por decepcionar a mi hija. ¡Maldición, maldición! Dime, papá. Volcán, ¿dónde estás? Salí del club, estoy en el auto. ¿Qué pasa? Eda se enteró de mi relación con Elchin. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? Alguien le envió fotografías nuestras a su teléfono. ¿Quién pudo hacer tal cosa, papá? ¿Y por qué a Eda? No lo sé. Solo mi familia y amigos sabían que le estaba escondiendo mi relación a Eda. Por eso estoy tan sorprendido. Eda debe estar devastada. Sí, hijo. Voy en camino. ¿Podrías venir lo antes posible? Sí, papá. Allí estaré. De acuerdo. ¿Quién podría hacer tal cosa? ¿Quién más sabe que le ocultamos la relación a Eda? Chale y su madre se mudan a Estambul. ¿De verdad? Me alegra mucho. A mí también, querido hermanastro. ¿Hermanastro? Oh, es que no lo sabes. Mi mamá y Sinan están juntos desde hace un tiempo. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Pero por ahora esto es un secreto familiar. ¿Acaso fue Denise la que se lo dijo? Imposible. Ella no haría tal cosa. Denise no sería capaz. ¿12 tazas de té? ¿3 cafés? ¿Un agua mineral y una soda? Bebí mucho, pero no podía sentarme sin consumir nada. A ver el total. Oh. Oh. A ver qué tengo por acá. Tengo una lira y otra... Señorita, aquí tiene. Ya podemos irnos. ¿Seguro? Vámonos, vamos. Ay, mi amor, no puedo creer que me esperaras tantas horas allí sentado. Descuido, fueron las mejores horas de mi vida. Y a veces te descubría mirándome y temía que pensaran que eras un pervertido. ¿En serio? ¿Te miraba mucho? Pues sí, un poco. Ardam, ¿estás bien? Estoy bien, pero me duele el estómago. Y tengo náuseas, pero la verdad es que no tengo idea por qué. Ardam, claro que te sientes mal. Mezclaste muchas cosas. Oh, no importa. Tú lo vales todo. Por cierto, tengo algo tuyo, mi amor, y casi lo olvido.
¡Mi pulsera! ¡Eda! ¡Eda, abre la puerta, por favor! No pienso hacerlo. No quiero hablar contigo, así que vete. Tienes razón en molestarte. Debí habértelo dicho. Sí, debiste haberlo hecho. ¿Cómo pudiste ocultarme esto? Eda, abre la puerta. Por favor, déjame explicarte. Papá, déjame en paz. Ahora no quiero hablar. ¿Papá? Está en su habitación. No abre la puerta. Volkan, ¿puedes intentar razonar con ella? Bueno. Eda, ¿puedes abrir la puerta para que podamos hablar? Bueno, pero con una condición. Solo tú puedes entrar a mi habitación. Está bien. Papá, es mejor que vayas a la sala. Intentaré calmarla para que hables con ella después. Está bien, bien. Hermano, ¿te enteraste de lo que pasó? Cuando lo vi no podía creerlo. ¿Cómo es posible que mi papá esté con...? Tú tampoco lo sabías, ¿verdad? Si sabías y no me dijiste nada. No, Eda, también me acabo de enterar. También te sorprendió mucho, ¿verdad? Sí, Eda, pero tienes que tranquilizarte. ¿Cómo puedo tranquilizarme, hermano? No puedo imaginar a mi papá con esa mujer, porque si llega a elegir a esa mujer, me perderá. Eda, estás exagerando un poco. ¿Acaso estás contento con esa relación? No, pero sí quiero que nuestro padre sea feliz. ¿Y cómo va a ser feliz con esa mujer? Seguro que esa mujer usará a mi papá y no pienso dejar que eso suceda. Eda, te estás comportando como una niña. Está bien, Volkan. Se nota mucho de qué lado estás. No sé qué hago hablando contigo. No, espera, me malentendiste. No importa, ya no quiero hablar. ¿Puedes salir de mi habitación? Bueno, hablaremos luego. Están locos si creen que dejaré que esto suceda. Mi intención era hacerte feliz hoy. Pero, pues, mira cómo terminó. Lamento mucho haberte hecho llorar. No digas eso. Fue un lindo día. Muchas gracias. Güzel sözlerine değil, isimsiz gözlerine inandım. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. Kadın.
miedo. Vamos, dilo más alto. Todos nos están viendo. ¡Qué vergüenza! Her şeyin ötesinde kaldı, kala kaldı. Şaştım, yanaştım. Mira cómo pedaleas. Eres una experta. ¿Cómo se llama? Bote a pedal. ¡Sí, lo hice! ¡Qué gracioso! ¡Tus bromas me están matando, Burak! ¡Ay, es un buen comienzo! Te estoy volviendo loca y te mato con mis bromas. Oye, papá, me estoy volviendo loco. ¿Quién hizo esto? No sé quién fue, pero definitivamente es una persona horrible. Eda está enojada conmigo, Volkan. Perdí su confianza para siempre. ¿Alguna noticia de Sinan? Nada. Quiero saber qué pasó con Eda, pero es que no quiero molestarlos. Yo lo llamo. ¿Hola? Sinan, ¿cómo te fue? Estamos muy preocupados por ti. Hermano, Eda no me habla. Lo he intentado todo. No quiere hablarme. No la presiones demasiado. Sabes que Eda es una chica emocional. Seguramente se molestó porque se enteró otra persona. Oye, no se lo digas a Elchin, pero Eda está muy enojada porque se enteró por otra persona y porque sabe que la mujer en mi vida es Elchin. Pero Sinan, esto es algo muy normal, ¿o no? Mañana pueden sentarse a hablar como padre e hija para aclarar todo este asunto. Ojalá, hermano, ojalá. Te veré mañana. Adiós. ¡Ay, Burak! ¡Por fin llegaste! Muchas gracias. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. La cena está lista. Bueno, pasamos al comedor. Querido hijo mío. ¿Dónde está mi tío? Eda descubrió que mi mamá y Sinan están juntos. Alguien tomó sus fotos y se las envió. Por eso está tenso el ambiente. ¿Qué dices? ¿Alguien siguió a mi tío y les tomó fotografías? No quiero desanimarlos con este tema, pero tenemos que hablar de esto que pasó. Tenemos muchos enemigos. Todos fuimos testigos de lo que pasó hoy con Sinan y Elchin. Y por esa razón, debemos tener cuidado con nuestras acciones. Tienes razón, cariño. Ay, Elchin, hay mucha gente que está celosa de nuestra felicidad y de nuestra familia, de la vida que llevamos. De veras tenemos que tener muchísimo cuidado. Todavía yo no puedo creerlo. ¿Quién fue capaz de seguirnos y tomarnos fotos para perjudicarnos? En fin, no nos agitemos, por favor. Solo digo que debemos tener un poco más de cuidado. Luego de que Sinan y Eda hablen, podemos cenar todos juntos en familia. ¿De acuerdo? Oh, es una idea maravillosa. Adelante, coman. Elchin, oye. Quiero anunciar que Chala y Burak deberían concretar su matrimonio. Por supuesto, claro. Mamá, quizás deberíamos hablar de esto con Chala primero. Zelda. Estas cosas no funcionan como en nuestra época. Deberías dejar que los chicos hablen sobre este asunto y que acuerden su propia fecha. Lo siento mucho, es que estoy sumamente emocionada porque me encantaría que Chala fuera parte de la familia.
Muchas gracias, Zelda, querida. Fue un sueño y se acabó. Ya es hora de que vuelva a la vida real. Ashley, vine a ver cómo estabas, hija. Mamá, ¿aún sigues trabajando? Sí, cariño. Los invitados aún no se han ido. ¿Quiénes son? Vinieron la novia del señor Burak y su madre. Está bien, ya veo. Cariño, por favor, no salgas, ¿bien? Muchas gracias. La comida estaba deliciosa. Me alegra que les gustara. Sentémonos. ¿Les gustaría una taza de café? Claro. Burak, ¿quieres tomar aire fresco? ¿Salimos? Bueno, vamos. Enseguida volvemos. Son tan lindos. No quería que nuestros padres se dieran cuenta, pero estoy muy enojada. Adentro parecías muy feliz, Chala. En realidad deberías darme las gracias. ¿Querías que le ponga una cara larga a tus padres? ¿Dónde estuviste hoy? Fui al club y no estabas allí. Me sentí tan avergonzada. Ya veo. En lugar de preocuparte por mí, ¿te sentiste avergonzada? Claro que estaba preocupada. Pero Burak, tu indiferencia ha llegado demasiado lejos últimamente. La verdad es que ya no sé cómo tratarte. Vamos a enseriar nuestra relación, así que deberías comportarte un poco. Deberíamos ser nosotros los que decidamos si enseriamos nuestra relación o no, Chala. ¿No te parece? ¿Qué significa eso? ¿Para ti esto es un juego? ¡Burak! ¡Burak! ¡Agarra a tu perro! ¡Que no se me acerque! Lo llevaré adentro. Ya vuelvo. Oye, lo siento, cariño. No puedo evitarlo. Me da miedo. Descuida, Chala. No importa. Y yo casi te creí. Mi amor, nuestras familias están felices y yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. ¿Y tú eres feliz, Chala? Claro que sí. Vamos a comprometernos. Chala, hay algo que debo decirte. Te escucho, Burak. Chala, yo... Es mejor si nos damos un tiempo. Creo que no eres consciente de lo que dices. Chala. Estás tenso por lo de nuestro compromiso. Y empezaste a trabajar. Seguro que la presión que sientes se debe a eso. Así que descuida. Tómate un par de días.
Hablaremos de nuevo cuando te calmes. Lo que acabo de decirte no se debe a mi trabajo, Chala. Nuestras familias nos están esperando. No es el momento para hablar de esto. Darnos un tiempo. ¿Quién te crees que eres? ¿No te has dado cuenta de con quién estás? Esto será más difícil de lo que creí. ¿De verdad le gustó a Burak? Y no puedo dejar de pensar en él. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué hago? Siempre me ha gustado el café con un poco de... ¿Chala? Podemos irnos ya si quieres. Claro. Chicos, si nos disculpan. Claro, querida, no hay problema. Sí, descuida. Espero que nos visiten pronto en casa. Claro, por supuesto que iremos. Podríamos hacer una barbacoa, ¿qué les parece? Gran idea. Ay, sí, sería estupendo. Ay, Chala, querida. Muchas gracias por venir hoy. De verdad nos alegraste el día, a Nihat y a mí. Ven más a menudo. Siempre serás bienvenida a nuestra casa. No te preocupes. Vendré más a menudo. Puedes venir cuando quieras, ¿de acuerdo? Esta también es tu casa. Puedes quedarte a dormir. No seas tan tímida. Gracias, Nihat. Buenas noches, entonces. Buenas noches. Nos vemos.